Hola mis bonitos, mis bonitas, sean bienvenidos a un nuevo video de Chicas Plus. Bueno, pues el día de hoy, como vieron, que estoy yo nuevamente con un video. Así que bueno, yo estaba pensando en qué les puedo mostrar ahora a esta gente bella, porque me gusta mostrarles cosas diferentes para que no se me aburran. Entonces, cuando estaba amanecida, salía de chol. Bueno, ya cuando amaneció yo iba a grabar, pero en ese entonces se me ocurrió grabarles en la noche, porque yo quería hacer una rutina, mostrarles cómo, o sea, la rutina de mi vida. Pero en la mañana no pude. ¿Y saben por qué también? Porque me acordé que ya les había mostrado una. Igual no se las mostré bien, tal vez más adelante les hago bien. Mostrándoles todo lo que yo hago. Esa vez que hice mi rutina de la mañana, no me quedó muy bien porque estaba sola, entonces me estaba grabando yo solita. Creo que hasta les enseñé cómo me estaba grabando, que en medio de un bote con dulces metía el teléfono, lo ponía en un palo de selfie, y en medio de un bote con dulces, ahí metía el palo para que no se me cayera el teléfono. Y le daba así, le tocaba y salía un carrer y me ponía así y empezaba a grabar. Y entonces no me quedó muy bien porque yo andaba barriendo, estuve vendiendo, andaba limpiando otras cosas, estuve haciendo cosas en la cocina, afuera también, y todo eso no me pude grabar porque, o sea, no me pude grabar yo solita. Entonces ya más adelante tal vez le hago una rutina diferente. Entonces ahora, creo que ya echaron de ver que estaba un poquito oscurito, entonces les voy a grabar mi rutina de la mañana, mi rutina de la noche. Ahora sí es mi rutina de la noche. Y donde hoy iba a grabar, pero estaba ocupada haciendo otras cosas, le estaba echando gas a la motocicleta. Y mi mami andaba ahí como que era enojada, andaba con un trapito en la mano entrando en la gallina con unos pollitos. Y la iba a grabar eso, pero como estaba en eso de que le estaba echando gasolina a la moto, no me quedó tiempo. Pero miren qué chistosa se miraba ahí. Entonces ahorita voy a ir a grabarles, a cerrar la tienda porque todavía no hemos cerrado y ya está noche, así que vamos. Vámonos ya. Uy, allá adentro lo acabo de dejar y ahí están ya. Ay, qué rápido soy. Vaya, vámonos para la tienda porque, miren, si apago la luz, yo te la vi en el culo. Porque ya, o sea, ya es noche y nosotros prácticamente todos los días cerramos cuando nomás empieza a oscurecerse. Y ahorita le dije yo a mi mami de que yo iba a venir a cerrar y como me puse a grabar en el cuarto de la Heidi. Ay, ¿saben por qué la grabo en el cuarto de la Heidi? Porque el mío es muy feo. A mí me dieron el cuarto más feo. Y no es eso, sino que mi cuarto es bonito. No grabo ahí porque el foco que tengo es bien oscuro, me lo regalaron. Entonces, como tiene bocina, lo puse, porque apago unos pachangones que retumba el techo. Pero es bien, bien así, oscuro, entonces por eso no me gusta grabar ahí, porque se mira bien feo. Así que vamos a proceder a cerrar. Como les decía, nosotros cerramos siempre cuando ya empieza a oscurecer. Y ya la gente también ya está acostumbrada de que más noche ya no vienen a comprar, porque ya se ha cerrado todo. Entonces ellos ya saben. El portillo. Habíamos cerrado No, o sea, solo estaba cercado, no estaba así como está ahorita. Entonces, como la gente podía entrar fácilmente porque no se le ponía llave, entonces entraban y cuando sentíamos allá por la ventana de la sala nos estaban vigilando y nos decían que le fuéramos a vender. Pero ya ahora no, ahora cuando a alguien se le ocurre, el chorro que tiene mi mamá. Cuando a alguien se le ocurre venir a comprar, le tocan al candado, con el candado lo escapan. Vaya, y ahorita, como mañana nosotros tempranito vamos a ir a grabar con la Heidi, estábamos haciendo la limpieza. La Heidi barrió y se encargó de trapear toda la tienda. Y yo ahorita estoy trapeando aquí. Así
así que le voy a enseñar cómo trapeo. Yo le hago así. No, ahorita voy a trapear aquí y en la cocina porque eso es lo que me falta. Vaya. Ahorita está haciendo mi mami mangoneada, va a ser. ¿Verdad? Oiga. La Heidi una vez le hizo un video donde estaba haciendo mangoneadas con mi mami. Y les mostró el procedimiento de cómo prepararlas. Y una gran amiga de nosotros, una vez que vino de Estados Unidos, nos vino a visitar y esa mujer se ha comido mangoneadas. Hasta una hilerita llevaba. Porque sí le gustaron, entonces dijo, al siguiente día se iba a ir de aquí. Entonces, pero no, por eso no se iba para acá mismo, otro lugar. Entonces dijo, de que iba a pasar llevando mangoneada y ahí llevaba mangoneada en una hilerita. Sí le gustaron. Ahorita voy a meter toda la bebida, no solamente soda, sino que jugos, agua y otras cositas aquí, porque todas las noches, una vez lo hago yo y otra vez lo hace mi mami, que siempre en la noche metemos bebida para que ya mañana amanezcan bien heladitas. Se va a reventar. Vean esta soda, como esta es la bastante, porque a la gente aquí le gusta más soda bien heladita. Entonces, si las dejamos desde la noche, se revientan. Entonces, estas sí las metemos en la mañana. Pero, sí metemos de las demás grandes de otro sabor. Y eso sí siempre se hace aquí en la casa, porque todas las noches hay que llenar. Porque si no, en la mañana, porque aquí la gente tempranito está buscando soda. Gente, que tantas cosas dañinas. Cállate. Pues sí, la gente temprano viene a buscar bebida. Y así como les estaba haciendo ahí en la cocina, estaba haciendo las mangoneadas mi mami, las hace en la noche para que así en la mañana ya hay mangoneadas. Porque en la mañana los niños que vienen para la escuela quizás le dan una cora para que se compren un pan en la escuela. Y ellos no, tempranito, como a las 7 de la mañana vienen a buscar mangoneadas, imagínense comer. Entonces están heladas tan temprano. Y a mí me da lástima, porque le digo yo a mi mami, tal vez le dan para que compren un pan o alguna galleta en la escuela. Y ellos no, ellos tempranito vienen a buscar mangoneada. Y a veces les digo yo, mejor váyanse y después que le den el refrigerio viene. Uy, después que le den el refrigerio venga a comprar una mangoneada. Porque sí me da lástima darle una mangoneada tan temprano a los bichitos. Y bueno, como obviamente es una rutina de todos los días comer, estoy haciendo comida. Esto lo voy a ocupar porque voy a hacer unos huevos. Y aquí estoy haciendo unos frijoles con muchísimo chile. Son frijoles frititos. Así que aquí estoy preparándome ya la cena para la Heidi y para mi madre. Y para una amiga que está aquí también. Como les dije que estaba haciendo frijoles con bastante chile, creo que se me pasó la mano con el chile y le puse los frijoles y me quedaron, pero que hasta yo empecé la tortilla. Vale, ahorita voy a comer. Después de comer yo siempre me baño, me lavo los dientes y me voy a dormir. Entonces miren que les hice comer a las demás personas que están aquí en la casa. Yo solita voy a comer, porque como yo cuando yo cocino aquí en la casa, nadie quiere comer conmigo, nadie le gusta comer mi comida. No, mentira, cuando estoy grabando, a ella le da penita. Entonces por eso me vine yo sola para acá. Pero ya cuando deje de grabar, ya va a venir pública para la mesa. Entonces ahorita
me voy a ir ya a comer y después que termine me voy a ir a hacer lo demás. Es que ellos sí me gustan. Una tortilla lo tiré ahí en la parte de mi zapato. Vaya, y como les dije que iba a ser otra de las cosas que yo siempre hago, todas las noches hago, y es esto. Me voy para el cuarto de mi madre. Me voy para el cuarto de Navi, porque aquí en este lugar hace mucho calor, entonces como ella tiene aire acondicionado en su cuarto, entonces yo me voy para el cuarto de Navi. Yo haciendo la comida y ella pintando la bañera. Estoy despintándome, no pintando. Vaya, y como ella tiene aire acondicionado, a ver cómo es. Pero yo todas las noches me vengo para acá, para el cuarto de ella. Porque hace un calor terrible. Entonces cuando yo entro aquí yo siento que hasta un poco de nieve me cae encima. Y entonces yo vengo a dormir aquí al cuarto con mi mami. Ella duerme aquí, yo aquí, y pongo esta almohada porque no es mi cerca. No, mentira, yo duermo aquí así, mira. En este pedacito no me muevo. Y pongo esta almohada para que, para no pasarme por allá por donde mi mami. Y un día me va a contar bien chistoso. Un día había dejado, me vine a acostar ya tarde y mi mami tenía rato que se había venido a dormir. Pero cuando yo entré, como la puerta hace ruido, la desperté y entonces ella estaba acostada por aquí. Estaba acostada por aquí y tenía los pies para acá. Entonces yo me acosté en la orillita de la cama y cuando le taparon los pies de ella a los míos me dice: "Hacete para allá vos, si ya no hay espacio en la cama". Ella me estaba sacando de la cama y de aquí para allá del gran espacio. Y yo estaba durmiendo en la orillita por tal de no molestarla a ella y no despertarla. Y quizá quería que ahí en ese espacio que hay en el piso me fuera a dormir. Pero bueno, esa es otra de las cosas. Eso sí es una gran rutina, porque lo hago toditito los días, así que por eso les quería mostrar. Y bueno, pues creo que he llegado al final de este video. Muchísimas gracias a las personas que me estuvieron acompañando. Espero no se hayan aburrido. Y pues, aquí voy a hacer otra persona. Bueno, gracias a todos los que han estado ahí pendientes. Así que les mando un beso tronado, un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.